Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana aquí en La Cosa Como Es. Bueno, ustedes vieron lo que decía Luis Carvajal, me parece vital, me parece crucial. A partir del lunes pienso estar ya en los estudios de Teleradio América. Hemos pasado una etapa difícil, ustedes han visto, han sido testigos, hemos trabajado, pero yo creo que dentro de las circunstancias hemos hecho lo más que hemos podido. Hemos tenido reportajes, hemos tenido buenas entrevistas, hemos tenido materiales, hemos dado seguimiento a las familias. Ustedes recordarán, durante este confinamiento sacamos por lo pronto los nombres de las personas que morían en San Francisco de Macorís y que no se sabía, no se tenía ni idea de que esas personas figuraban como fallecidas víctimas del COVID-19, sus actas de defunción así lo testimoniaban. Después de eso recibí llamadas de mucha gente que me decía lo mismo de otras comunidades, pero es un tema delicado, yo necesito tener algún tipo de constancia, al menos una investigación en marcha, que lo diga el acta de defunción, un tratamiento específico, y no me podía arriesgar en ese sentido. Nosotros tenemos en eso que ser bastante rigurosos, pero lo de San Francisco era indudable. Ese fue un reportaje, fue el primero que hicimos desde el confinamiento. Le dimos seguimiento, tuvimos artistas, tuvimos situaciones diferentes dentro de todo ese tiempo. Varias veces conversamos con el Colegio Médico Dominicano, que nos mostraba una realidad distinta. Teníamos la parte oficial, teníamos todos los días al gobierno, teníamos sus ruedas de prensa, pero también tuvimos en este programa la participación de actores desde los lugares. Pudimos constatar que en el Hospital San Lorenzo de los Minas no había agua, la situación de La Romana. Pudimos tener una conversación con actores muy importantes y específicos desde San Francisco de Macorís. Pudimos conversar con la comunidad dominicana en Nueva York y tener en vivo una entrevista con varios miembros de esa comunidad. También tuvimos una entrevista colectiva con un grupo de dominicanos y dominicanas que todavía están en Chile y que están pidiendo regresar al país. Pudimos tener la entrevista que fue como intermedia dentro de esa temporada del confinamiento al coronel Guzmán Peralta, que fue el jefe de la avanzada de Luis Abinader, que tenía que dar unas declaraciones, que fue un testimonio trascendente que estuvo en toda la prensa, porque él no había hablado desde que se realizaron esas elecciones, y tanto él como el técnico de Claro estuvieron presos, y me concedió esa entrevista, la única que ha dado con posterioridad a esos hechos, y también la compartimos con ustedes. Pudimos documentar el proceso interno del Centro de Operaciones de Emergencia, de cómo estaba desde el 2016 ganando 5 empresas que eran propiedad de un mismo dueño. Tuvimos las informaciones, tuvimos todos los datos, pudimos mostrar los datos. Después tuvimos lo que dijo el general Méndez, que dio una entrevista a un chilor, aquí la tuvimos, y también tuvimos a la directora de compras y contrataciones. Es decir, han sido días muy provechosos, hemos estado en ese confinamiento, hemos estado encerrados, seguiremos guardando, por supuesto, las normas, pero yo siento, y creo que ustedes son testigos, y agradezco su paciencia, que tenemos algunas dificultades en la calidad, por ejemplo, de nuestro trabajo. Aquellos que son reportajes o documentales, trato de mandarlo directamente desde el editor hasta Teleradio América, y eso, por ejemplo, no lo sentimos en trabajos como el del COE o en la entrevista que le hice al coronel Guzmán Peralta, aunque fue una entrevista que se hizo vía Zoom. He estado usando también otra plataforma. Hemos usado dos plataformas, pero pienso que tomando las medidas, situándonos en un lugar y entrevistando a nuestros invitados, eso sí, no voy a invitar a nadie a estudio. En la medida de lo posible, no quisiera poner en riesgo a nadie, tampoco generar ese tránsito de personas. Y vamos a seguir usando la plataforma, pero yo desde el canal. Así que desde el próximo lunes es nuestro interés. Estaré probando a ver cómo funcionan las plataformas a las 10 de la mañana, y a las 11 vamos a tener el programa como siempre. Durante esta temporada también se integró, y con mucho ánimo, porque apenas comenzaba la temporada cuando ella entraba a nuestro programa, Mitri Jiménez, que es periodista,
y que tiene una sección acá todos los viernes, que es Cultura Libre. Y ella estuvo trabajando, le agradezco a Mitri y a todos los que han estado trabajando durante estos días tan difíciles, no solo para los dominicanos y dominicanas, sino para el mundo entero. Es nuestro interés y vamos a seguir trabajando en la medida de lo posible por llevar un contenido de mayor calidad. Como calidad tiene este video que lo voy a presentar, que es el de Mitri, que también se ha bajado en esta cuarentena y que lo seguiremos haciendo para todos ustedes. Así que desde el lunes estaré en los estudios, pero hoy sigo compartiendo desde acá, desde mi casa. Así que vamos con Mitri Jiménez. Hola amigos de Cultura Libre, mi nombre es Mitri Jiménez y nos encontramos nuevamente en este segmento cultural que se transmite a través del programa La Cosa Como Es de Edith Febles. En este día conversaremos acerca de escritura con un dominicano que ya ha escrito canciones, ha escrito relatos y hoy lo conocemos como guionista. Con nosotros está Miguel Yarul. Bienvenido, Miguel. Hola Mitri, yo estoy muy contento de estar aquí, gracias por invitarme y nada, contento. Yo estuve leyendo que tú iniciaste a enviar tus relatos a las editoras hacia 1997 y sin embargo vinimos a conocer alguno de tus escritos ya a mediados del 2006. ¿Por qué tardaste tanto? Yo realmente empiezo a escribir mucho antes de ella. Empiezo a escribir canciones a finales de los años 80. Fui rockero por mucho tiempo, formé parte de unas cuantas bandas de las cuales fui compositor también. Y cuando entonces entro a la universidad y estas bandas pues terminan, quería seguir contando historias. Y encuentro entonces la literatura como el lugar de donde hacerlo. Yo vengo leyendo desde que recuerdo, tengo un libro en las manos, desde periódico, todo lo que yo encontrara en mi casa. ¿Hubo alguna influencia en tu hogar? Mi mamá, desde que yo recuerdo, mi mamá tenía su mesita de noche llena de todo tipo de novelas, de libros. Se leía mucho la Biblia. Yo tenía una tía que me leía mucho, mucho, casi todas las noches cuando yo iba, me quedaba donde mi abuela. Mi tía me sentaba y me leía historias de la Biblia. Y yo recuerdo estas historias como historias, con un principio, un medio y un final. No eran sencillamente sermones. A mí no había que decirme que leyera, o que hiciera tarea siquiera. Eso era como, ok, vamos a hacerlo. Empiezo a escribir literatura en los años 90, todavía como un aficionado, ni siquiera como un oficio serio. Como casi siempre, la gente le enseña un par de cuentos a sus más cercanos y me incitan a que lo envíe a concursos y termino ganando, le termina yendo bien a los cuentos. Y entonces, durante casi 8 años, empiezo a escribir, pero de una manera muy, muy poco formal. Y junto a lo que son las primeras historias, que son mi primer libro, que es Bichán, y terminamos publicándolo en el año 2008. Quizás por eso duré tanto tiempo, porque no le daba todavía esa formalidad a lo que era el oficio de sentarme a escribir como escritor, como tal. ¿Qué historias son las que te atraen para escribir? Bueno, en la actualidad yo escribo mucho. Alguien le decía como literatura urbana, pero yo no creo que eso exista, sino yo creo que yo escribo sobre lo que tengo a mi alrededor. Yo vivo encantado con todo lo que me rodea, encantado no solo maravillado de buena forma, sino encantado para todos los lugares, ¿tú entiendes? Para bien y para mal. Trato de dejar como un documento del tiempo en el que estoy viviendo. ¿Y dónde estoy viviendo? Tú ves, yo creo que también esta ciudad pesa mucho sobre lo que yo hago. La gente que me lee dice, oye, es como si un amigo me estuviera contando, o yo conozco a este personaje, ese personaje es mi vecino, este personaje es mi tío. Entonces, estoy tratando como de reflejar el tiempo que me ha tocado vivir. ¿Y hay algo de ti en esa escritura? Sí, el escritor siempre está presente. Por más que uno quiera, siempre el punto de vista de uno se cuela. Y las vivencias de uno, pero si uno fuese a escribir solo sobre uno, no tuviese material para pasar de un libro o de unos cuantos cuentos. Y de las canciones, los relatos, también te vemos escribiendo guiones para películas dominicanas que ya se han realizado y han estado en la pantalla grande de la República Dominicana. ¿Cómo haces esa transición? Yo soy un enamorado del cine de toda la vida y no sé por qué
cuando yo mando un cuento en el año 2003 a un concurso, el jurado era Arturo Rodríguez, que era un crítico de cine muy, muy conocido acá en Dominicana. Lee el cuento y dice que mi vocación literaria es totalmente cinematográfica, que estudie cine, que me ponga a escribir para cine. Y él se volvió luego mi mentor, y a partir de ese consejo, pues entonces empiezo a estudiar de una manera autodidacta lo que era guión cinematográfico. Y escribo dos o tres guiones para probarme que puedo escribir. Y uno de ellos termina siendo La Gunguna, que cuando Ernesto Alemany regresa de viaje, pues entonces lo toma y se encarga de procurar producirlo junto a Juan Basanta. Y así empieza entonces lo que es mi carrera como guionista. ¿Y cuáles temas te interesan al abordar el cine? Las que yo escribo para mí, las que yo quisiera que se filmaran, son comedias negras, son películas, incluso tengo una comedia romántica que me gustan mucho, pero con un poquito de filo, o sea, no son muy blandas, sino son películas que están muy, muy influenciadas por el humor negro. Creo que tienen personajes que no andan gritando verdades, sino que cuando tú terminas de ver la historia completa, entonces tú mismo sacas tu conclusión. Y ahora mismo tú acabas de lanzar un nuevo libro de relatos. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, ando promocionando mi libro que se llama Turbulencia, un libro que estaba programado para salir ahora en la Feria del Libro de Santo Domingo, y la feria se canceló por razones obvias. Y nos quedamos entonces con el dilema de si lo íbamos a lanzar en el medio de la pandemia o si íbamos a esperar que todo pasara. No sabíamos cuándo iba a volver la normalidad, cuándo podíamos volver a una librería o a un lanzamiento. Y nos arriesgamos y lo estamos poniendo a circular ahora en el medio de todo. Es un libro de cuentos, el cual también se siente muy actual. Incluso cuando lo terminé, incluí un cuento sobre la pandemia en sí. Un cuento que habla sobre el helicóptero este que voló sobre Santo Domingo dándonos las bendiciones. Aproveché esa historia y la volví un relato. Y con eso cerré esta colección, que todavía me parecía que le faltaba algo. Y entonces la pandemia se encargó como de suplirlo. El relato que faltaba. ¿Entiendes que la escritura es libre? Hasta cierto punto la escritura es libre, sí. Uno vive, por más que uno quiera, uno está preso por las expectativas. A medida que más avanza la carrera, uno tiene que tratar de manejar esas expectativas y volver a la libertad que tenía al principio, cuando lo que uno escribía no le importaba a nadie. Por más que sea, la escritura es política, la escritura, si se hace bien, tiene mucho valor, puede cambiar la vida de unas personas. O sea, que uno tiene también que valorar mucho lo que uno escribe y a quién uno pone allí dentro y cómo lo retrata y cómo se va a leer lo que está allí dentro. O sea, que la escritura es libre hasta cierto punto, y a medida que la carrera de un escritor va evolucionando y va creciendo, esa libertad se puede ver cohibida por muchísimos factores. Entonces, el deber de uno siempre es decir, no, párate, que lo que va primero es la verdad. Uno siempre tiene que luchar por contar las cosas que uno considera que son verdaderas. Y hasta ese punto es libre, y hasta ese punto no es libre. O sea que todo depende de cómo uno labore. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, pues un abrazo a todos, y que nos mantengamos lo más seguros posible dentro de todo lo que está pasando. Amigos de Cultura Libre, esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en una nueva entrega. Les quiero recomendar a mi poeta favorita, la polaca Wisława Szirbowska. Szirbowska fue una escritora capaz de encontrar toda la luz en los elementos más sencillos y cotidianos de la naturaleza y del ser humano. Leerla es un viaje que, les aseguro, ilumina y nos enfrenta a todo lo bueno y lo malo que nos compone. Y jamás, jamás, les aseguro, verán al mundo de nuevo igual luego de leerla. Nos descubre. Es un elemento maravilloso de la poesía de Szirbowska. Y recuerden,
La lectura es cultura.